Para réplica, tenga palabra el señor Sánchez García. Señora consejera, son ustedes una vergüenza para este país. Mire, después de tantas veces... Sí, señor Faíña, son una vergüenza, porque mire, después de tantas veces como preguntamos por la situación del sector lácteo, sí, que están los gandeiros, llevan casi 2 años movilizándose, deixándose un trabajo para ir a reivindicar o que debería de hacer la administración pública, y ven aquí y nunca reconoceu ninguna responsabilidad sobre esa situación. Por eso son ustedes una vergüenza y responsabiliza la situación os gandeiros, en vez de hacer autocrítica de todo que ustedes hicieron mal. Alimentos lácteos, a base territorial, ordenación del territorio. Ustedes son los incapaces porque tienen voluntad de desertizar este o rural de este país, señor Fariñas. Son ustedes una vergüenza porque en vez de reconocer que a sus políticas fracasaron, ainda por arriba criminalizan las protestas de los gandeiros. Por eso son una vergüenza. Son una vergüenza porque vienen aquí a mentir. Resulta que a reducción de las explotaciones gandeiras es por la fusión de las explotaciones. Claro, y con esa fusión pasamos de tener 71.000 empleos no rural cuando ustedes entraron no gobierno a tener 45.000 o 35% dos empleos dos sector agrogandeiro y forestal que ustedes destruyeron. A reestructuración, Galicia se está reestructurando. Sí, una reestructuración a baixa, perdiendo población, destruyendo empleo desde que ustedes llegaron. Destruyeron 130.000 empleos. Somos muy competitivos. Cuando quedemos 500.000 galegos seremos muy competitivos, tenemos una renta per cápita muy alta, porque evidentemente toda riqueza quedará mucho menos repartida. Señora consellera, no lle falto respeto a los gandeiros ni a esta sociedad. ¿Qué hicieron ustedes mal y qué van a cambiar para que los gandeiros puedan vivir de su trabajo? Para que los gandeiros no sufran los abusos de la distribución y la industria. Para que por lo menos, ustedes cumplan con acuerdo asignado en septiembre de 2015. Responda, señora consellera, por respeto.